Bueno, pues ya estamos aquí, en la cola del avión. Ahora sí que os puedo contar la historia cómo fue, porque hay un cartelito aquí que nos dice todo. Primero os la voy a enseñar. Aquí la tenéis. La cola de avión de 1971, que por cierto, se estrelló, porque lo leí, se estrelló aquí abajo. Se estrellaron ahí abajo los dos. Sí. Y ahí es donde encontraron pues, los restos. Aquí tenéis. Y es un homenaje a la aviación militar española, este monumento. Y norteamericana también, porque los aviones que se estrellaron creo que eran americanos. Aquí lo pone. En memoria de los 4 aviadores estadounidenses fallecidos en el accidente. 2 aviones F-4D Phantom americanos de la base aérea de Spandagen, Alemania. Ocurrido en el buste el 14 de marzo de 1972. Me había equivocado yo por un año. Pues estaban haciendo prácticas en las Bardenas, creo. Y aquí debieron de dar la vuelta. Y había niebla. A ver si os lo puedo confirmar aquí. Impacto, ¿ves? Los dos aparatos impactaron de lleno contra la cresta rocosa denominada Puntal de San Roque, que es aquí donde estamos, de la Muela Baja, a escasos 150 metros del pueblo. Vamos, que libraron por poquito. Y siguiendo el sendero, un sendero que baja por aquí abajo, se puede ver el impacto, las zonas del impacto. No quedan restos porque ya tantos años la vegetación pues ha vuelto a cubrir, pero sí que hay abajo otro cartelito que se puede ver, que nosotros con este calzado no vamos a bajar. Y aquí sí que hay fotos del accidente y de cómo estuvieron, por lo que estoy viendo hay fotos de cómo estuvieron recogiendo los restos. Así que os los voy a enseñar, vemos más detenidamente la cola y luego ya vemos, a ver, vamos a negociar a ver por dónde seguimos la ruta. Pues bien, ¿no? Que no hay niebla. Pensábamos que íbamos a pillar niebla.